Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy AsticoTGP y aquí os traigo el capítulo número 13, creo que es ya, de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. 13 o 12 más 1 para espantar la mala suerte. Además, este es el 13 y si sale en martes, eso ya sería lo máximo de mala suerte. Ya sabéis el dicho, en martes ni te cases, ni te embarques, ni un vídeo de Zelda grabes. No rima mucho, pero bueno, ignoremos esa rima. En el anterior episodio estuvimos aquí en esta montaña y estuvimos allí en una cueva por allá y demás. Y lo que hicimos fue encontrar a Tureli, que básicamente se ha ofrecido a ayudarnos con sus poderes del viento. ¿Para qué nos quiere ayudar? Pues para derrotar a la ventisca, para deshacer esa nube. Y para deshacer esa nube primero tendremos que investigar esa nube y para ello tendremos que entrar en la nube. Y para entrar en la nube vamos a tener que subir por todas esas islas hasta arriba del todo, porque por los lados veis que están muy turbulentos las corrientes y no se puede entrar. Entonces, para empezar a subir por ahí tenemos que ir por aquí. Y el amigo Tureli dijo que nos iba a ayudar con sus poderes del viento, ¿no? Así que venga, vamos. Vamos y dame viento. Bien, vamos para allá. Planeemos para acá y bueno, no ha valido para mucho, pero al menos no me he caído al abismo. Y ahora creo que nos toca subir hasta aquí arriba y luego ir de isla en isla. Voy a preparar ya la habilidad de infiltración, porque seguro que vamos a tener que usar esa para pasar de isla a isla. Y a ver qué tal va Tureli. Más bien Tureli... Ah, tú encima puedes volar, ahora te estás choteando de mí, ¿no? Y ahí está, volando lento. Se ríe de mí. Se está riendo de mí. Venga, vamos, podías llevarme tú, ¿no? Ya que estoy, yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. Así es como funciona el trabajo en equipo. Nada, me parece que no me va a llevar. Ya es suficiente que me ayuda con el poder del viento. Subamos hasta aquí. Subamos hasta aquí. Me pregunto, estos... creo que se llaman... En el anterior juego había unos que eran los campeones, que eran los elegidos para pilotar a unas máquinas especiales que se llamaban bestias divinas. Creo que en este juego estos son los llamados descendientes de los campeones que han heredado normalmente sus poderes. Por ejemplo, en el anterior juego, Revali se llamaba el campeón Orni. Y ese campeón podía dominar el viento como Tureli, podía hacer esto. Vamos a subir por aquí, yo creo. Esto parece una buena ruta. Por eso hay enemigos por aquí, probablemente. Pues sí, lo que decía, que estos son los descendientes. Entonces, en el anterior juego, podías rescatar a los fantasmas de los campeones y ellos te daban sus poderes. Me pregunto, ¿ahora a los descendientes estos los reclutaremos y no irán con nosotros? ¿Y así conseguiremos los poderes? Igual, voy a hacer una cosa, voy a combinarlo con un material. No, esto no. Ahí está, combinado. Voy a combinarlo con... una flor bomba, yo creo. Y vamos a volar a este por los aires. Venga, ahí va. ¡Toma! Tú no me ríes de mí. ¿Y dónde está Tureli? Venga, voy a coger a Tureli. Vamos a ir juntos ya. Y cuando necesite tu viento, me lo das. Vale. ¿Puedo infiltrarme por ahí? No. ¿Puedo infiltrarme mientras estoy volando? No, no parece. Entonces igual lo que puedo hacer es subir hasta aquí. Aquí sí que creo que puedo estar en pie. No, 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 que me caigo. Que me caigo. Yo creo que puedo estar en pie por aquí. Sigue riéndose de mí. Yo creo que aquí puedo hacer pie, ¿no? Que sea por un minutín. Un minutito. Venga, 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 venga. No, y aquí abajo. Ya que estoy. Ya que estoy descendiendo. No puedo subir hasta ahí arriba, no. Pues no sé, igual trepar a la vieja usanza, ir así, hacer un poco de alpinismo. Es que parece que puedes, desde aquí abajo parece que te puedes poner de pie, pero luego una vez lo ves así a nivel, a nivel frontal, ves que tampoco hay tanto espacio. No, está ahí bastante pendiente. Creo que voy a tomar mi elixir. Vamos a tomar el elixir. O una comida de estas, esta misma... No, vamos a reservar las comidas. Vamos a tomar el elixir por ahora porque las comidas te regeneran corazones y por ahora no necesito tampoco mucho regenerar corazones. Y haremos eso cuando nos haga falta. Venga, si salto... Uy, muy justo, muy justo, muy justo, muy justo, no debería haber saltado. Descansemos aquí. Y ahora... Ah, ya está la ruta. Entonces ahora subimos por aquí. Yo creo que aquí sí que puedo saltar, ¿no? A ver, no me caiga, no me rompa la crisma. Venga, salta, salta, salta. ¡No, no, hombre! ¡No! ¡No he bajado hasta abajo del todo! Tureli, ¿podías ayudarme? Es que está justo, está un poco para engañarte, yo creo. Bueno, Tureli se estará aburriendo
Vas a tener que sacar la Play, la Nintendo Switch, para jugar unos juegos mientras yo subo por aquí. Deberías esperarme ahí arriba en la montaña. Sí, por aquí parece que ya estamos. Estos me da que me van a intentar tirar esas piedras, así que vamos a matarles ya de una. Madre, qué pedazo, ojo, pensaba que era más pequeño. Ahí va. Toma. Cuidado con la bola. Y ese... Ah, oh, ahora viene este, este. A ver, vamos a buscar otro ojo un poco más pequeño igual. Vamos a ordenarlo todo. ¿Estarán todos los ojos igual, alrededor, supongo? Sí. Pues nada, vamos a usar este también. Toma. Ahí está. Y esa bola cayó y ya no es un peligro. Peligro inutilizado. Pues aquí estamos, ¿no? ¿Es esto por donde hay que subir? Sí, esto es... Estos son como las piezas que se han caído. ¿Recordáis que hemos estado viendo esto por todo Ebra? Sí, es esto. Ahora, ¿desde dónde voy? ¿Desde aquí? ¿Eso es un golem? No, es un arbusto. Se parece, es el mismo color. Así que desde lejos y así con la ventisca que no se ve mucho, con la nieve. Vamos hasta aquí. Y ya que estamos, vamos a subir hasta aquí, ¿no? Ya que hemos llegado aquí. Ah, aquí está el Orni. Vale, simplemente. Yo creo que este me va a decir que vaya por aquí. Uy, espera, espera, quieto. Que para algo tengo a Tureli. Para algo tengo a Tureli que hace... Que utiliza el viento. Así que Tureli, ayúdame. Espera, espera, espera. ¡Viento! ¡Venga! Y sí, sí, veis, sin el viento de Tureli no lo habría hecho. Y ahora puedo atajar por aquí. Igual, igual, igual. A ver, cuidado. ¿Cuánto me queda de plataforma? Vamos a ir hasta aquí, al borde. ¿Puedo subir hasta aquí? No. Pues nada, tendré que ir por la ruta larga. A ver, Tureli. Aquí. Uy, sí que estamos altos, ¿eh? Si me caigo, estoy muerto sí o sí. Así que vamos por aquí y vamos a ir aquí. Parece que tenemos que aterrizar, ¿no? ¿Y ahora para dónde? Para aquí. Ah, sí que puedo usarlo aquí. Entonces, ¿qué diferencia había entre esto y lo de antes? Vamos a emerger aquí. Que según el tipo de suelo. Ahí, por ejemplo, puedo extender. Bueno, infiltrarme. A ver, veamos. Vale, ya tiene su poder recargado, parece. Vamos a ir con cuidado, no me caiga. ¿Aquí puedo ascender? Sí, sí puedo ascender. Pues ascendamos. Igual es que estaba muy alto, lo otro. Puede. Bien, vamos aquí y ahora creo que tengo que ir hacia esta dirección. En esa dirección no hay nada, ¿no? Porque suele haber un cofre a veces en las direcciones en las que no deberías ir. Por ejemplo, ahí abajo no hay un cofre. Bien, pues vamos por aquí. ¿Eso qué es? Ah, eso es una hoguera. Eso creo que es la entrada de la cueva, ¿no? Ah, no, es la cabaña. Uy, pues sí que estamos altos aquí. Filtrémonos por aquí. Aquí vamos nadando y emerjamos. Espero no tener frío. Tengo tres prendas que me protegen del frío. O sea, lo que llevo en la cabeza, lo que llevo en el cuerpo y lo que llevo en las piernas. Así que no debería. Sigamos yendo con cuidado. Por ahora no necesito a Tureli. Emerjamos por aquí. Infiltrémonos hacia arriba. Aquí estamos. ¿Y en qué dirección me toca ir ahora? Me toca ir hacia ahí, me parece a mí. Ah, y luego igual me puedo infiltrar por todo eso, vale. Y ahí hay un santuario. Bien, eso va, el santuario va a funcionar como un checkpoint. Yo creo, vamos a poder teletransportarnos ahí. Así que nada, Tureli, hazme viento en esta dirección, aquí. Bien, vamos. Ahí, jejeje. ¿Y ahora me voy a poder infiltrar por todo esto? Sí, espero, ¿no? Vamos a centrarlo bien. Y ahí está. Bueno, pues ahora va a ser media hora nadando, ¿no? Que esto era larguísimo. Así que contemos los segundos. 1, 2, 3. Ah, no, tampoco tanto al final. 4. 3 o 4. Cadena de islas celestes. Cordillera de Ebra. Cielo. Ah, o sea que ya estamos en el cielo. Vale, ya hemos cambiado de mapa, yo creo. A pesar de que no tenemos ninguna hora. Vale, no me hace falta ahora la ayuda de Tureli por ahora, por el momento. Y parece que la ruta es bastante simple. ¡Oh! ¿Ese es un barco? ¿Ese es un barco flotante? ¡Link! Cuando vi a la princesa Zelda, estaba por aquí. Pero ahora no parece haber rastro de ella. ¿Eh? ¿Qué es eso de ahí? Un barco flotante. ¿Qué será? No me dejes atrás, hombre. Qué rápido corre este. ¿Puedo cogerlo con ultramano? No, parece que no. Entonces eso es una buena señal, por un lado. ¡Espera! ¡Mira! ¡Es un barco! ¡No me digas! ¡Wow! ¡Qué suerte que tenemos aquí a Tureli!
Gracias, Tureli. ¿Eh? Oh, esto es lo que pasó antes. ¿Es esto Zelda? ¿Qué es esto? Esto pasó antes. Ven. Aquí. Búscame. ¿De quién sería esa voz que venía de ahí arriba? Pues está limpio. Está desapareciendo la nube. ¡Mira! ¡Hala! ¡Mira lo que hay en la nube! Hay un barco. ¡Es enorme! ¡Y parece ser otro barco! Sí, ahí arriba hay montones de barcos surcando los cielos. Sí, ahí arriba hay montones de barcos surcando los cielos. Me hacen pensar en cierta cosa. Pequeños navíos surcaron los aires, creando una vía a las alturas celestiales. El dios logró retornar a su hogar, y a cambio un arca les quiso dar. La nave trajo consigo vientos propicios, que devolvieron la paz en un suspiro. Ese parece el gran arca. Es como en el canto del arca celeste. ¿Eso será el arca celeste? Eso mismo, la canción infantil describe justo lo que vemos. Oye, Link, tú también has oído esa voz tan misteriosa, ¿no? Decía que fuésemos a su encuentro. Creo que quiere que subamos ahí arriba. Bueno, aquí no parece haber ninguna pista que nos indique dónde puede estar la princesa Zelda. A lo mejor se ha ido al barco. Vamos, debemos llegar arriba cuanto antes, Link. Sí. Aunque bueno, no me fío mucho de esa voz, ¿eh? Igual es como el león de Nemea en el mito de Hércules. Nos está trayendo porque es una trampa. Está aprovechándose de nuestra buena voluntad, de nuestra buena disposición, de nuestra generosidad, para engañarnos. ¿Puedo...? ¿El barco este se va a mover? ¡Oh, no! ¡Oh, me ha catapultado! Y que sí, como mola. Y aquí hay hielo y aquí hay un santuario. Pues vamos a abrir el santuario cuanto antes. No lo vamos a hacer ahora porque quiero llegar hasta allá arriba, hasta la nube. Así que no vamos a perder el tiempo, pero sí que vamos a disiparnos un poco y abrirlo. Ahí está, ya podemos teletransportarnos aquí. Y a ver el hielo, este sí que lo vamos a romper. No vaya a ser un checkpoint o algo así. Eso sí, con cuidado. Bien. Bien. ¡Uy! Ah, vale, vale, no hay nada malo, hay solo un cofre. ¿Y qué hay en el cofre? Y aquí dentro un buen arma, flechas. Estas sí que van a ser útiles, porque si tenemos que volar por los cielos, la única forma de combatir en el aire es con flechas. Y creo que tengo además un arco Orni, ¿no? Sí, lo tengo ahí a la derecha, ese será útil. Esos creo que lo que hacen es se cargan más rápido que los normales. ¿Tureli? ¿Si le silbo viene aquí? Ah, sí, sí, si le silbo creo que viene. Venga, Tureli, vamos. ¡Para acá! ¡Viento! Instrumento de viento madera. Vamos a llegar hasta aquí. Y ahora vamos a atacar a este. Vamos a ver si podemos congelar a estos con... ¡Oh, este ojo! ¿Creéis que con esto podré congelarle y además irá directo? Sí, sí parece. ¡Oh, y le congelé! Pues vamos hasta aquí. Y ahora vamos a matarle antes de que se descongele. ¡Toma! Ahí está. Tenía solo un palo. Pues tampoco era para tanto... ¡Que se cae, que se cae! Cuerno de golem soldado. Ah, era un golem soldado. O sea, ¿qué era? ¿Más fuerte que los golems de la isla? Igual. Ahora, a ver, ¿puedo atajar directamente hasta aquí? Espero que sí, a ver. Tureli, ven para acá. Ahí, eso creo que... Sí, eso es un Kolog. Vale, pues el Kolog lo haremos después. No lo haremos ahora. Tureli. Estoy llamando, hombre. Está un poco sordo, Tureli. Tureli, venga, para acá, vamos. Sígueme. Aquí. Y ahora... ¡Dame viento! ¡Ah, perfecto! Sí, ahora subo por aquí. Aquí estoy, esto es un trampolín de estos. Uno de los barcos trampolín. Aquí está. Y esto está lleno de golems. Vamos a ver si podemos sorprender a este. A este mismo. Aquí, 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 va. ¡Toma! ¡Toma! ¡Tirémosle, tirémosle, tirémosle! ¡Tírale, tírale! ¡Ah, sí, es diferente, es distinto! ¡Más fuerte! Arco golem reforzado. Este debe ser mejor que este, que es mi peor arco, ¿no? Sí, mucho mejor, más del doble. Vamos a coger estos materiales que también serán buenos. Y ahora cuidado con este. Di que sí, muy bien hecho Tureli. En la cara, le dio. Este es un disparo muy difícil. Y esto ya se está rompiendo. Así que el próximo enemigo que pillemos le voy a disparar con esto. Vamos a tirar este arco también. Este es malo, este es bueno. ¿Y aquí había algún material? No. Aquí está Tureli, mira qué chulo está, cómo se está pavoneando. Nunca mejor dicho, porque es un pájaro.
su golpe. Y vamos a coger estas setas gélidas que van a ser útiles, me da a mí, cuando vayamos al desierto. ¿Ahora qué me toca hacer? ¿Me toca trepar? Pues nada, a trepar. No voy a saltar, no vamos a repetir lo que nos pasó antes. Mejor ir lento, pero seguro. Bueno, voy a saltar un poquito. Aquí, aquí está. Voy a impulsarme. ¿Y esto qué son? Cajas, ¿no? ¿Las puedo mover? Sí. ¿Para qué las necesito? Eso sí. Ah, pensaba... Era Turelli. Pensaba que se caía algo. Igual las necesito para... hacerme una especie de escalera. ¿Hay algo más por aquí? Ahí hay más cajas. Y ahí hay estalactitas que probablemente me impidan subir por ahí. Espera, pero si bajo hasta ahí abajo... Igual puedo subir... Espera, si tengo infiltración, hombre, ¿para qué? Siempre me olvido de la infiltración. ¿Puedo infiltrarme por aquí? No, está demasiado alto. Ah, pero igual con la caja no está demasiado alto, Vamos a poner esta caja aquí. Vamos a dejar un poco de hueco por si tenemos que poner la otra y pegarla. A ver, desde aquí. Infiltración. Ah, desde aquí ya puedo. Pues vamos a infiltrarnos. Y aquí estoy. ¿Aquí hay algo especial? ¿Un cofre? ¿Alguna ayuda? ¿Flechas? No, no hay nada de eso. Y aquí no sé si por el hielo me va a dejar infiltrarme o no. Esto sería un poco raro. Vamos a ver, parece que tenemos que ir... ¿Dónde está la gran nube? Ah, sí, sí, queda arriba, queda arriba. Bien, entonces tenemos que ir en esa dirección, ¿vale? Casi voy en esta. Parece que no, la idea es ir en esta. Igual tenemos que ir hacia aquí. Pues no sé si bajar hacia ahí. O bajar hacia ahí. Si bajo hacia ahí... Igual si voy desde aquí puedo ir hasta esta. Vamos a ir a esta isla. A ver si desde aquí puedo ir a algún sitio interesante. ¿Puedo infiltrarme hasta ahí arriba? No parece. Ahora, igual puedo infiltrarme, puedo ir desde aquí. Hasta aquí. Turelli, ayúdame con esto. Vamos. Sí, yo creo que voy a tener que infiltrarme por aquí. No parece que llegue hasta ahí. Igual si me subo a esta escalera, a esta caja. Sí, esto ya puedo, ¿no? Igual si muevo esto aquí. Vamos a mover esto aquí. Cuidado, que está muy cerca al borde. Y vamos a poner esto aquí. Vamos a acoplarlo para que no se mueva. Y ahora si me subo hasta aquí, ¿puedo infiltrarme por aquí? Sí, ahí está, pues vamos. Vamos a subir bien de ello. Uno, dos. Ah, dos solo. Ah, pero aquí no es donde quería emerger yo. ¿Podemos romper esto? Sí, sí, parece... Uy, que me cae encima. Por aquí puedo seguir infiltrándome. Pues vamos a seguir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis segundos. Supongo que eso será que he emergido más. Ahora, ventisca, gran... ¿Dónde está la gran nube esa? Bueno, nos da igual. Vamos a ir en esta dirección. Turelli, Turelli. Sí, confío en ti, confío en ti. Ah, vale, está ahí arriba. Sí, me da que vamos a tener que ir hacia aquí. Así que vamos a ir hacia aquí. Vamos a tener que dar una especie de rodeo. Pero bueno, es la dirección que tienen estas islas. Son distintas de las islas Zonan. Las islas Zonan tienen así como vegetación y otra especie de... otra geología, por así decirlo. Otras piedras. Estas no. Estas tienen así cierta estética marrito, ¿no? Porque eso parece como flechas. La parte de atrás de las flechas. Sí, parece todo como más orni. Rito no orni, que me confundo. Me confundo con el inglés. Sumamos por aquí. Aquí creo que había un golem. Golem, ¿estás aquí? Sí, aquí está. Este fusiona. Vamos a andar con cuidado. Vamos a andar con cuidado. Ah, no tengo arma, no tengo arma. ¿Qué vamos a usar? Vamos a congelarle. Congélale. Congélale que usa fuego. Ahí está. Y vamos a coger todo lo que haya soltado. El cuerno, las flechas y la esfera energética. Turelli, no te alejes. Esto es muy peligroso. Además, ven aquí. ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? Aquí, Turelli, vamos. Y ahora... ¡Dame viento! Ahí está. Ahora puedo romper esto. Vamos a andar con cuidado. No sea un agujero y nos estén troleando. Que lo es. Ah, pero podemos usar esto... Vale, ahí está.
Y hacia aquí me parece que hay que ir. Sí, parece bastante definida la ruta. Hay que ir por aquí, por aquí. ¿Qué hay? Ahí abajo creo que hay un pedazo de golem. Vamos a verlo desde aquí. Es enorme y tiene un cofre ahí pegado. ¿Se lo podremos mangar? Mira, como que no me quedan muchas ganas. Vamos a centrarnos en la ventisca esta. Y luego ya le robaremos sus cosas al golem. Creo que aquí vamos a tener que disparar una bomba. Para romper esto. No me apetece romperlo yo con la cabeza. Vamos a disparar la flor bomba ahí. Ahí está, ¿roto? Sí, roto, perfecto. Vale, y esto ya se disparó. Bien, hasta aquí y por aquí. Sí, lo que decía, el golem ese ya volveremos. Como tenemos aún así que hacer el santuario y demás, a estas islas volveremos en otro episodio una vez ya hayamos completado esto de la ventisca. Y al golem ese le derrotaremos entonces, ¿no? Oh, espera. Espérate, estoy pensando. Mira, ¿qué es esto de ser cobardes? Nada, aquí no hay cobardes, aquí solo hay valientes. Así que vamos a por el golem. ¿Qué es esto? Aquí todo el mundo valentón. Vamos a ir con cuidado, eso sí. ¿Podré aterrizar sin que se dé cuenta? Encima suya. Me da que no, me da que esto va a acabar mal. Tenemos algo para comer. Vamos a comer esto mismo. Vamos a ver, esto me da que va a acabar mal. Me da que va a acabar mal. ¡No! ¡Sí, se dio cuenta! ¡Golem cúbico! Hay que dispararle aquí. ¡Toma! ¡Toma! Vale, cuidado. Tengamos cuidado. A ver, un buen arma, un buen arma. Me da que va a ser esta taladrador rocas. Ah, no, espera, esto es para minar. Esto es bueno para minar. Un martillo. Oh, una espada militar. La espada militar me da a mí que va a ser buena. A ver. Está aquí. Toma, le ha dado Turelli, creo. Toma, dale. Sin piedad. Dale, 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 dale. Ahora está tontao, está tontao. Está roto. Démosle, venga, Turelli, dispara tú también. Golem. Oh, ya le tenemos en la mitad de la vida. Oh, esto está funcionando muy bien. A ver ahora qué cambia, estos cambian de forma. Ahora es un cubo, vale, 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 vale. Es un cubo, es un cubo, es un cubo. Es un cubo, le podemos atacar desde aquí. Y estamos seguros además. Salvo que nos caiga ahora encima. Dale, y desmontado está. Ahora ya está como un Lego que se ha caído y se ha roto. Démosle, démosle que aún hay que romper el núcleo. Oh, se ha roto mi espada de soldado. Estaba tan centrado en la pelea que ni me he dado cuenta. ¿Qué usamos ahora? Martillo, martillo con bola de pinchos. Bien, creo que hay que dispararle aquí. ¡Uy! ¡No! Vamos a comer. Regenerémonos. Ya está. Oh, ¿paró? Ah, vale, vale. Es todo un caballero. ¡Toma! Ya está, ya se ha descuajeringado. No, aún aguanta. Venga, démosle. A ver si se descuajeringa. Con tal de que no me aplaste. ¿Me va a intentar disparar? No, creo que le estoy aturdiendo. Ya está. Y ahora venga. ¿Está muerto ya? Sí. Fijaos que de cosas. Y vamos a hacer una cosa. Esto es para combinar. Entonces vamos a coger... no, esto no. Vamos a coger la habilidad de combinar. Combinación. Vamos a coger un palo y vamos a combinarlo con esto. Ahí está. Buen arma. Y vamos a ver qué había en el cofre. A ver si era algo útil. Porque me da que va a haber una lucha ahí en la nube. Mapa viejo, mapa que parece sumamente antiguo. En él se señala un lugar, aunque no se sabe qué puede haber allí. Pues muy bien, ¿no? Bien hecho, bien interesante. Vamos a ver el mapa viejo una vez que subamos hasta ahí arriba. Vamos a subir por aquí. Ah, por aquí, esto es para infiltrarme. Bien, esto casi parece un ascensor, la verdad. Vamos a subir por aquí, infiltración. Y aquí está mi ascensor. Subamos. 1, 2, 3, 4, 4 solo. ¿Y ahora para dónde? Ah, ahora ya está aquí el barco, ¿no? El trampolín. Pues sube, para arriba. Y por ahí había algo más, ¿no? Por ahí, sí, por ahí había cosas. Pero vamos a ignorar eso, sí. Y vamos a ir por aquí. Vamos a mirar por dónde vamos, porque si no nos caemos al vacío. Y vamos a subir por aquí. Ahí hay enemigos de esos. Sí, no me dan muy buena espina. Aquí yo creo que vamos a tener que usar el trampolín. Así que, venga. No sé si los trampolines esos, si caemos desde muy alto, si son mejores o no.
Vamos a ver si podemos ignorar a estos. Ah, vamos a llevar a Tureli al lado. Y entonces igual puedo combinarlo. Venga, viento. Ahí está, di que sí. Y así puedo llegar hasta aquí. Bien. Y ahora me tiro. Toma. Y ahora subo. Di que sí. Y por acá. Me da que llegamos, me da que llegamos. Si no, aún así se puede recargar el viento de Tureli. Y ahora aterrizamos aquí. Y esto parece una especie de templo, ¿no? ¿Habrá un enemigo aquí? ¿Un área de descanso? Sí, hay un área de descanso. Podemos cocinar aquí. ¿Y nos siguen persiguiendo? No, parece que no. Aquí que hay... Ah, truchas, truchas, vale. Vamos a conseguir las truchas. Y vamos a ver. ¿Hay algo que tengamos que cocinar? Sí, no nos vendría mal. Así que vamos a... coger esto. Que es al final lo que mejor funciona para encender. Es lo más rápido. También podríamos descansar, pero eso así como que no me apetece. Aquí el día y la noche no hay mucha diferencia. Vamos a hacer un buen plato de estos que regenere. No vamos a hacer eso, espera, porque no necesitamos un buen plato ahora mismo. Más bien necesitamos muchos malos, porque no tenemos mucha vida. ¿Veis? Tres. Eso ya casi es la mitad de la vida que tenemos. Así que vamos a coger esto, esto y esto. Y yo creo que esto ya nos va a regenerar, sí, toda la vida, de sobra. Esto no hace falta. Y a ver, las setas gélidas estas, ¿qué hacen? Vale, para poder moverse por lugares áridos. Y esto es para... resistencia al calor. Sí, pues aquí no nos hacen falta. Aquí nos harían falta, hay unos que no sé si son estos. Ejecutar... sí, son estos. Estos aumentan tu ataque con temperaturas bajas. Y aquí hay temperaturas bajas, así que... aumentarán mi ataque, sí. Pues vamos a cocinar ese. Vamos a cocinar otros dos de estos. No, quito, quito ese, no. Eso también, cuando estás cocinando, si combinas dos objetos con diferentes, por así decirlo, bonus. O sea, si esto que te permite atacar más cuando hace frío y esto que te permite resistir al calor, lo que va a pasar es que no vas a tener ninguno de los dos poderes. Así que no recomiendan ser avariciosos. Y vamos a cocinar las manzanas. Vamos a hacer bien de frutas pochadas. Qué mejor que las manzanas son. Entonces, tres, tres, tres. Voy a hacer una más y ya está. Yo creo que ya vale. Que tengo bien de platos. Una más, una más. Y aquí está. Bien, pues vamos a seguir un poco más, a ver hasta dónde llegamos. Tureli, ven aquí. Aquí me vas a hacer falta. ¿Puedo? ¿Tengo algún ojo para encargarme de ese? No sé, creo que ya he gastado todos los ojos. Me da que sí. ¿Hay alguno por aquí? No. No, igual podemos quemarle. ¿Dónde está? Ah, se fue. Ah, se están peleando ahí con esos. Bien, pues aprovechemos esto para cruzar. Venga, Tureli. Viento. Bueno, en esa dirección, un poco ortodoxo, pero servirá. Aquí. Y subimos hasta aquí. Un poco justo. Sí, están ahí peleándose, ¿no? Tengamos cuidado, no cambien y ahora se pongan todos de acuerdo en pelearse contra mí. Vamos a esperar. Así de paso, Tureli recarga su poder. Bien, bien. Ese ya se está peleando conmigo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hacen? Que se peleen, que se peleen. Vale, han matado a uno. A ver si matan a los dos. Sí, ahí está. Bien, pues Tureli, vamos, vamos rápido. Antes de que se regeneren. Antes de que se recuperen de la sorpresa. ¡Ataque sorpresa! ¡Desde los aires! ¡Desde los cielos! ¡Toma! ¡Toma! Casi me atiza con el escudo, me da. Me da en la nariz. ¡Toma! 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 Me da en la nariz con el escudo. Ahí está. Y ahí está. Y este también está aquí. Este tiene un bate, pero yo tengo un bate mejor. Así que... el que bate mejor, mejor bate. Palo madera. Mejor que nada, digo yo. Y vamos a coger también estos ojos, que son muy útiles. No te caigas, ojo. Y las esferas y cuernos y demás. Y el escudo... nada. Son bastante malos, la verdad, estos escudos. Escudos de madera y viejos, fíjate. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha caído todo! Vamos a ir hasta aquí. Que parece el único lugar así, un poco a salvo. ¿Qué pasó? Tenía que haber reaccionado más rápido. ¿Se ha caído todo? ¿Hasta dónde he llegado? Vamos a ver si podemos trepar por aquí. Venga, vamos. Trepa un poco más. Y aquí. Venga, baja. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde me ha echado esto? ¡Uf! Sí que he retrocedido. Hay una trampa. Pues me va a llevar un buen rato volver hasta ahí, ¿eh? Al final, a lo tonto. Así a lo tonto.
fastidiado bastante. Pues sí, nada, vamos a tener que hacer todo otra vez. Yo creo que lo que vamos a hacer es... vamos a dejar el episodio aquí. Voy a volver entre episodios, entre este, entre el 13 y el 14. Voy a volver hasta donde estaba. Y una vez que ya vuelva hasta ahí, seguiremos llegando, subiendo por estas islas celestes hasta llegar a la nube, al centro de la nube. Y ver quién nos llamaba. Y también ver qué hay ahí en la nube. Porque me da que va a haber algún enemigo, algún jefe, algún monstruo. O no sé, igual alguien muy malo, igual, el que nos intenta llamar. No sé, alguien va a haber, seguro. Alguna lucha. Así que bueno, eso lo veremos con suerte en el segundo episodio, espero. Pero bueno, este ya se ha acabado y me estoy enrollando, así que nada. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!